Vamos al Parque de los Alcornocales, un lugar paradisíaco, paradisíaco, del que forman parte muchísimos municipios de ambas provincias. Aquí se ha iniciado ya el descorche, una tradición que perdura desde hace años. En esta ocasión, por condiciones meteorológicas y por las plagas de orugas, se han adelantado dos meses. De todo el Parque de los Alcornocales van a salir este año 250.000 quilates, que son 11 millones y medio de kilos de corcho, que se dice pronto. Un trabajo que requiere de mucha especialización, de mucha paciencia, conocimiento y también poderío físico, diría yo. Vamos a verlo. Entre abruptas veredas, barrancos y valles, de la misma forma artesanal que hace 400 años, las hachas se clavan en los viejos alcornoques. El procedimiento es echarle hilo, apalancar y sacarlo. Normalmente se saca primero de barnizo y se va subiendo conforme todas las pelas, se va subiendo un poco si el árbol te deja. Y está bueno. Últimamente, con los años de sequía que están viniendo, entonces el corcho está muy reseco y no te deja trabajarlo tanto como antiguamente. Pero normalmente, para subirlo, tiene que ser cada 9 años y subirle por aquí arriba, que esto que es el barnizo. ¿Cómo se sabe exactamente en qué condiciones está? Cuando lo empezáis a pelar y cogéis un trocito de corcho, ¿podéis saber perfectamente si esto vale más o vale menos? ¿Cuál es el calibre este? Esto ahora mismo es refugio, porque normalmente el corcho está perdiendo ya mucho calibre, entonces lo mandan para molerlo, no está ponero. ¿Complicado? Poquillo. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto? Yo este es el primer año, que salgo con las hachas. ¿Quién te está enseñando? Mi padre, que lleva ya muchos años en esto. ¿Esta es la muestra de que esto pasa de generación en generación? Hombre, claro, yo tengo este y el otro mayor que está allí con la brusa colorada también, que ya se ha adelantado, no vicio adelantado. Saca de la manera más tradicional. Esta aquí no entran máquinas ni entra nada que pueda evolucionarlo. Aquí la máquina no va, aquí la máquina que hay la hacha. ¿Esta es la herramienta que usas principalmente y únicamente? Esta hacha corchera. ¿Y la hacha corchera qué características tiene? Tiene características, por ejemplo, que es muy fina por aquí, para que deje entrar corcho, o el corcho al tener tanto cebo, quiera que no, frena un poco la entrada de cualquier corte. El cabo que de freno, y después ya le ponemos esto aquí abajo, un casquillo, para no gastar cabo. ¿Cuántos kilos hay estimados que vais a sacar de aquí, de este año, de esta finca? En esta finca puede rondar los 70.000 kilos. Hablamos de 1.500 quintales castellanos, que son 46 kilos cada quintal. Y en toda esta zona del Parque de los Alcornocales, donde se recoge el corcho, donde se saca el corcho, ¿cuántos kilos se saca en una temporada? Aquí, según cifras de la consejería y demás, hablamos de unos 11 millones y medio de kilos. Eso genera muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Como estamos viendo, no solo aquí en esta cuadrilla, en esta finca, sino por otras muchas fincas que se están sacando a la vez. Hablamos de más de 500, entre 500 y 800 familias. Una vez que ya tenemos todo el corcho aquí recogido, lo vais cargando en los mulos. ¿Por qué se sigue utilizando estos animales? Esto porque no hay medio para sacar las corchas del monte. ¿Con cuántos animales trabajáis? ¿Con cuántos mulos? Ahora mismo con 5. Francisco, ¿cuántos kilos se le suelen cargar? Sobre 200 kilitos por ahí. ¿Y luego el camino hacia abajo, cuánto es? ¿Muy largo? Hay veces que es demasiado largo. Pero ellos saben llegar solos prácticamente, sí, ¿no? Sí, la mayoría llegan solos. Diego, cuando llega todo el corcho aquí, ¿qué se hace con él? Pues lo pesamos y lo vamos apilando aquí para que después vengan los camiones a cargarlo y ve lo que estamos cogiendo a diario, los quintales que se cogen. ¿Y todo este corcho ahora dónde iría? ¿Qué se hace con él? Pues este ya vienen, se lo cargan y van para la fábrica, para donde corresponde. ¡Cargo!